¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Podcast, transmitiendo desde la cabina de control Columbus. Ya estamos listos para la sesión nocturna. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos ahí con el tema de la conexión, que de repente la tecnología no tiene palabra de honor y dependemos mucho de la red, del ancho de banda, de que habemos un montón de personas que estamos conectados y que estamos echándole peligro aquí esto de compartir contenidos y estar tratando de conectarnos con todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de Punto Podcast y hoy vamos a estrenar una nueva sección, una nueva serie que tenemos aquí en el programa y que se llama Mis Favoritos. Esta serie que se nos ocurrió por ahí platicando el otro día Chelo y yo y es una serie que va a hablar de cuáles son las cosas que nosotros tenemos como favoritas, ¿de acuerdo? Fíjense, no las que nos gustan más, ¿no? Sino las que son nuestras favoritas. Y ahorita, déjame ver si ya me escucha por ahí Chelo, para subir lo que nos escucha aquí al aire. ¿Nos escuchas, Chelo? Creo que no nos escuchas, ¿eh? ¿No nos escuchas, Chelito? A ver, déjenme darle una refrescada aquí. Espérense, no se vayan de. Vamos a. ¿Qué onda, Chelo? ¿Me escuchas? Uno, dos, ¿me escuchas por ahí o no? A ver, déjenme mandarle un mensajito. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Creo que no me está escuchando. A ver. Dame tantito. Creo que no me está escuchando. A ver, uno, dos, tres, por ahí. Vamos a ver si nos escucha. A ver, vamos a ver qué. Déjenme cambiarme acá de la raya. Le estoy pidiendo que se vuelva a reconectar. Acuérdense, tenemos que depender de la tecnología. A veces jala muy bien, jala de volada, se conecta, arranca todo perfecto, pero luego justo en el momento ya cuando quieres, pum, algo pasa, que es como la ley de Murphy, por ahí decíamos, no hay nada que vaya tan mal que no pueda empeorar, ¿no? Pero ahorita se va a conectar Chelo. Y les decía, este programa, este capítulo, lo que tiene de característica es que vamos a platicar de cuáles son las cosas que nos gustan a nosotros. Allá dice Robert que sí nos escucha. ¿Ya me oyes, Chelo? A ver, si yo ya te veo, Chelo, ¿eh? También Robert dice que nos está viendo. Gracias, Robert. ¿Qué hubo? ¿Sí nos escuchas ya, Chelo? No, creo que no nos escucha. Algo anda mal por ahí con la conexión. Bueno, vamos a ver si funciona. Mientras les voy platicando, que esta idea se la cuento a mis alumnos en el taller del huevo, a todos los que están participando en el taller, y es, definen cuáles son sus favoritos, que eso es súper importante, para que no les pase, porque fíjense, no sé si les ha pasado muchas veces que dicen, vamos a un restaurante, ok, y entonces te preguntan, ¿a cuál quieres ir? ¿No? Y entonces, pues al que sea, ¿no? ¿O qué quieres comer? Pues lo que sea, ¿no es cierto? Y entonces, pues ahí andas comiendo cualquier cosa y estás comiendo lo que otros deciden, porque no tomas tú la decisión de escoger el lugar, ¿no? Pero también es muy importante que ustedes definan qué es aquello que prefieren más, sus libros, su música, sus personas favoritas, sus olores, sus sabores, sus comidas, porque eso es lo que va a determinar en qué medida ustedes se pueden o no se pueden chiquear. En qué medida pueden disfrutar más, y más ahorita que estamos en esta época de pandemia y que estamos en esta época de encierro, pues sirve mucho tener las ilusiones, tener algo en qué entretenernos, en qué pasarla bien, en qué disfrutar mejor, y entonces es ahí donde los favoritos juegan un papel muy importante, y por eso invité a Chelo, que pues además de ser mi amigo, que produce, que también le haya al tema de la música, que es locutor, que ahorita nos contará algunas cositas de lo que él hace en lo personal. Vamos a tratar de ver
si se conecta, si lo deja conectarse, si no, me aviento el programa yo, lo saco adelante, los atiendo aquí en sus consultas y le invito en un programa posterior. Acuérdense, pues dependemos de este tema de la tecnología. Y hoy, en específico, vamos a hablar de las películas. ¿Cuáles son? Porque yo le había dicho, hay que empezar con libros, ¿no? Porque a mí me gusta mucho leer. Y me dice, no, hay que empezar con las películas, porque de hecho estaba redactando cuáles son mis películas favoritas. Y dije, ah, pues dale, también ya tengo... Cuando tú ya tienes definido qué es lo que te gusta, pues no te cuesta trabajo. De hecho, ayer me mandaron el reto este, que no sé si es... Seguramente lo han visto ustedes, y ahí sí me quieren publicar en los comentarios, qué es lo que más les gusta a ustedes. Lo vamos subiendo a ver si coincidimos en algo. Déjenme quitarme esta raya aquí porque ya me trae asado. Espérenme. A ver, bueno, bien, lo vamos a ver si en esta oportunidad ya lo veo. ¿Ya me escuchas, Cielo? Nomás tu teléfono está volteado. Si te subo así van a pensar que estás en la casa del tío Chueco. Ándale, a ver. Vamos a ver si ya lo ven. Nos la está poniendo difícil, el Chelo se está haciendo de rogar, ¿eh? A ver, ¿estás ya? Órale. Sí, porque la otra toma te veías como que estabas viendo allá, así, no sé si estabas jugando Pac-Man o no sé qué estaba. Estaba, como dices, en la casa chueca del tío Chuy. No, bueno, en esta toma de ahorita, pero en la de hace rato te veías así como que estabas en tu juego. ¿Tienes un pinball en tu casa o qué estabas viendo? Tengo un No, ya, como tú dices, me acuerdo, siempre que falla la tecnología, mi querido Pepe, me acuerdo de lo que dices, que la tecnología no tiene palabra de honor, y en esta ocasión algo sucedía, pero ya estamos listísimos, y agradezco mucho la invitación, mi querido Pepe, como siempre. ¿Dónde estás, eh? Porque ahora te veo oscuro, te veo así como que no pagaste la luz, ¿o qué pasó? A ver, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a ver, dale, tú acomódate, porque el programa va a estar muy interesante, nos vamos a divertir, ya estamos ahí viendo a nuestros amigos que nos hacen el favor de conectarse. Vamos a hacerlo interactivo, como hicimos el programa hace rato con Ricardo Gómez. Pónganos ahí sus comentarios, o si quieren ustedes decirnos alguna película. El tema de hoy van a ser las películas, que ya de acuerdo, ya les estaba contando ahorita que es lo que nos decía Chelo. Oye, pues vamos empezando con películas. Yo dije, pues dale, no me da ningún problema, deja comerme el micrófono, porque ahora... Aquí para que pueda. ¿Cómo escucharme. Ves ahí, Pepe? Ahí está. Ándale, ahora sí, mira. Hágase la luz. Ahora sí, ¿eh? Seguro. Bienvenido, Chelo. ¿Todo bien? Gracias, que todo bien, pedió Pepe. Cositas ahí de la vida que de repente sacuden, pero afortunadamente todo muy bien, Pepe. Gracias. Qué bueno, me da gusto. Pues bienvenido. Gracias, Pepe. A ver, estaba platicándole, Chelo, el tema del programa hoy. Mis favoritos, que va a ser la sección que vamos a estar pasando. Yo creo que estamos hablando hoy que es el segundo miércoles del mes. A lo mejor decidimos que se quede así como el segundo miércoles del mes. Ya veremos. Porque el tercero es cuando vienen los podcast rookies, pero todavía no hemos definido todavía en el programa cuál va a ser la dinámica. Ya iremos viendo cómo la hacemos. Ajá. Pero por lo pronto hoy vamos a estrenar esta sesión. Porque aparte, no sé si te tocó hoy en la tarde, pues ya nuestro control boot del punto podcast móvil ya tiene nombre. Estamos en el estudio Columbus, porque no tenía nombre, y decía, algo le hace falta al podcast, y ahora sí, el control boot es Columbus. Oye, y tú eres tan bueno para eso de brandear tus espacios y tus cosas, pues oye, faltaba este, ¿no? Y fíjense que es una dinámica que he hecho prácticamente toda mi vida. O sea, voy a buscar, porque no sé si los guardé o no, si me quedé con algunos de mis cassettes cuando era DJ y que los guardaba y que los tenía ahí guardados, y a todos les ponía nombre, ¿sí? Ahí todos les ponía nombre, y fíjense, qué importante es eso, porque cuando tú le pones nombre a las cosas, le creas un sentido de propiedad, no de pertenencia, sino de propiedad. Esto es mío, yo lo determiné, yo lo subí y lo puse ahí. Entonces, qué chido. Y les estaba contando, Chelo, que antier, Gilberto Cueto, un gran amigo de toda la vida que conocimos en las discotecas, él trabajaba ahí en Plantation con nosotros. Ajá. Me tiró el reto este que está toda madre de que publiques un disco que te haya cambiado en la vida durante 20 días, ¿no? Sí. Y entonces dije, ay, cabrón, pues qué poquito, güey, porque son un montonal, ¿no? Claro. Pero ya empezamos, y el primer disco que les publiqué ahí fue Supertramp París, porque lo que decidí es empezar con los discos de cuando estaba yo en la secundaria, antes de ser DJ, ¿no? Ok. Y me gusta mucho Supertramp París, porque ahí en la canción de Full Sober Tour, ustedes pueden disfrutar el famoso speech de Sir Winston Churchill. Así es.
cuando está ahí en la cámara diciéndoles, bueno, si quieren que nos rajemos y le demos el gane a Carlos Alemanes, pues ustedes sabrán, güey, nomás ahí en el Big Ben van a haber cobrado una suástica, ustedes dirán sí, y entonces avienta este speech perrísimo y lo tocan ahí, ¿no? Y luego de ahí, pues yo enlacé a uno de mis grandes alumnos, hoy mi querido amigo y colega Juan Antonio Vázquez, que arranca con The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Y mira, si me permites, ahorita ya te paso el balón. Aquí está saludándonos Manuel Gómez Laverne, otro gran DJ de Guadalajara de los 80s, genial, con un gusto por la música muy selecto, muy elegante. O sea, tú ibas a tocar a Manuelito Gómez Laverne y decías, cabrón, qué belleza, qué maravilla, te podías sentar ahí, yo lo tomaba, pero te pedías un refresquito y escuchas tocar a Manuelito, es un genio, cabrón. O sea, la neta, yo aparte yo lo quiero mucho, o sea, pues vivimos una época muy bonita. Manuel, te mando un abrazo, te mando un saludo, qué bueno que ya nos vas a sorprender ahí con las portadas de esos discos, y bienvenidos, y ahorita los demás que van a empezar aquí a publicar sus películas, los subimos, pero a ver, Chelo, antes de que empecemos con el tema ya de lleno, cuéntanos tantito, porque te vi muy activo estos días en las redes, ahí publicando el tema de este proyecto que traes con Central de Voces y con Hobbit, y luego nos sumas a nosotros, nos invitas. ¿De qué se trata? A ver, cuéntanos un poco. Pongan atención a esto, porque esto está bien chido, ¿eh? Bueno, Pepe, algo que desde que yo te conocí, algo que realmente he aprendido, me has enseñado y me has compartido, es tener esta visión de ser un giver y no un taker, sobre todo en momentos como el que estamos viviendo. Y surgió la idea de decir, bueno, ¿qué tenemos en nuestras manos que podemos compartir? ¿Qué contenido podemos dar cortesía de Central de Voces? Hobby, Estudio Creativo, es uno de los mejores estudios de animación de todo México. Tienen una cantidad de proyectos impresionante. Y también estaban en lo mismo. Dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para que la gente que en este momento tiene alguno de sus proyectos, hablo de la micro, pequeña, mediana empresa, que se quedaron a medias con proyectos, con campañas de publicidad, con productos nuevos que todavía no sabían cómo comunicarlos? Hay dos vertientes. O ellos quieren subir su propio contenido, es decir, ser sus portavoces de la marca, del producto, del servicio, o bien requieren de una voz profesional que comunique lo que estamos haciendo. Entonces, Central de Voces toma esta estafeta, Hobby toma la estafeta, Pepe Man con su contenido de las clases que estás dando, cortesía de Pepe Man en línea. Y lo que estamos justamente diciéndoles es, queremos ayudar, queremos que nos cuenten ese proyecto. Lo único que tenemos un correo a disposición que es proyectos@centraldevoces.com y ahí hablamos con ellos. Mañana a las 7 de la noche hay un webinar justamente para conocer mejor la voz humana. Es un webinar muy interesante que vamos a ir de fondo, de dónde proviene la voz. Nos enseñan a hablar, Pepe, pero no nos enseñan a usar nuestra voz, y es algo que le puede servir absolutamente a todos. Si eres Homo sapiens, esto te sirve. Ah, pues ahí está, miren, bienvenidos. Ese es un gran proyecto y qué bueno que están tendiendo la mano, que ahorita eso es... Ah, yo lo decía hace 88 días, sí, cuando empezó el lockdown, y sonaba medio raro, y sonaba medio loco, y soñaba medio... Este güey ya lo perdimos. Pero miren, ahorita está pasando. Qué lástima que tengo la razón, pero realmente lo que tenemos que es ayudar, es ponernos de modo, es acomodarnos. Les decía a mis alumnos, terminamos precisamente la primera generación de Justo Marlesson, soy a las 17:30 del segundo grupo. Sí. Y les decía, por favor, guarden su instinto comercial en su cajón y pónganse la cachucha y el mandil del instinto a ayudar, servir a los demás, sí, porque no va a haber de otra, ¿eh? O sea, sí, eso es algo que tenemos que hacer sí o sí. Tenemos una gran oportunidad, así que hay que aprovechar. De hecho, ahí lo digo en el webinar, The Golden Opportunity. Así que ya lo escucharon, amigos. Ahorita les ponemos ahí en un mensaje el correo que nos hizo favor. En el video viene también ahí brandeado, así que está en mi perfil, está en el perfil de Chelo, está en el perfil de Fabi, así que no se lo vayan a perder. Así es, Pepe. Entonces, favoritos, a ver, ¿por qué me moviste a películas y yo te había dicho que libros? Primero, acláranos este tema, que ya había alguien que puso una película, ahorita la subo. Bueno, realmente, fíjate que casualmente hace poco, tengo un muy buen amigo cinéfilo, que también así como estaban proponiendo los discos, que también me aventaron a mí el reto, y todavía, mira, yo soy medio, ay, todavía tengo tres amigos que me aventaron ese reto. Para mí es todavía un tema que yo creo que la siguiente semana voy a liberar ya mis favoritos, pero también me ha costado mucho trabajo determinarlos. Y estuve trabajando de manera breve en algunas películas,
Y ya las tenía como un poco categorizadas. Cuando me dijiste lo de los libros, dije, oye, Pepe, estoy trabajando y estaba bien clavado con algunas películas. Y dije, ¿por qué no hacemos mejor? Empezamos con películas y la siguiente la hacemos con libros. Y muy amablemente dijiste, bueno, pues hagámoslo de películas, ¿no? Oye, pero a ver, ¿el de los discos ya te invitaron tres? Mira, me invitó primero un amigo, muy amigo, mira, el baterista de mi grupo. Me invitó después otro gran amigo que trabajaba conmigo en Televisa Radio, Pedro Villaseñor, excelente persona. Y después me invitó otro, pero esos tres me invitaron en diferentes dinámicas. Unos decían, bueno, que un día diario, una portada diario y luego otro, los días de un jalón. Entonces dije, bueno, voy a hacer un híbrido de las dinámicas y el lunes voy a hacer mi dinámica para poder poner a mano con toda la gente que me ha lanzado ese reto, que respeto mucho, por cierto. Pero ya te la pusieron más fácil, porque si a mí me invitan tres, pues ya en vez de ser 20 son 60, está más fácil. Sí, sí, bueno, o sea, pues imagínate, a un DJ le dices, pues sácate tus mejores 20, o sea, después de 40 años de poner música, no, hombre, que hay acervo para aventar para arriba, ¿no? No lo había visto así, Pepe, pero creo que tienes razón. Pues ya puedes empezar y tú marca la dinámica. El lunes atiendes a uno, el martes atiendes a otro, el miércoles atiendes a otro, y todavía le dices, a ver, tengo jueves y vienes quien quiere, y ya te harías así 100 disquitos, ¿no? Porque, imagínate, puedes agarrar por géneros. Yo lo que hice fue los de secundaria, ¿no? Y ahorita lo que voy a hacer, por ejemplo, es, porque de películas también hay un montón, ¿no? Yo no soy cinéfilo, ¿eh? O sea, pero yo sí voy a decir de las películas que más me gustaron y qué fue lo que me dejaron, ¿no? Entonces, venga, voy a empezar primero. Venga, venga. No, tú vas a abrir, pero yo voy a empezar, o sea, las primeras que voy a tocar son unas viejitas y luego ya después iré poniendo nuevas. Bueno, si hay una que está ahí medio nueva, ahorita la vamos a platicar. Pero tú arranca, tú eres el invitado. ¿Con cuál quieres empezar? Fíjate que hay una película que justo retomé ahora con el motivo del webinar de mañana. Sí, fue una película que me gustó mucho. En un principio como que no entendí muy bien la profundidad que tenía, pero después la volví a ver un par de veces y me pareció una de las películas más interesantes, además de que fue un caso real, basado en una historia real. Y me refiero a El discurso del rey. No sé si ya la viste, mi querido Pepe. No, he visto pedacitos, pero te soy honesto. Una vez la empezamos a ver y fue de esas que me quedé bien dormido, ya no la vi. Pero sí, tú me dijiste y la tengo que ir a ver. Mira, es una película que te voy a decir qué es lo que me deja y que creo que deja en el fondo. Es una película basada, como te decía, en una historia real, donde uno de los, en ese momento era el duque de York, ¿no? Cuando estaba la Segunda Guerra Mundial. Y el duque de York era tartamudo, ¿no? Era tartamudo y además su padre, el rey Eduardo, era un orador impresionante en la época gloriosa de la radio, ¿no? Donde eran esos broadcasts de la BBC, donde no nada más transmitía el Reino Unido, sino todas las colonias, todo mundo se enlazaba porque iba a hablar el rey, ¿no? Entonces era un momento solemne, increíble, que realmente iban a estar todas las colonias unidas. Y el rey era impresionante en su oratoria, ¿no? Tenía un manejo del micrófono, un manejo de la voz increíble. Y él, en realidad, el duque de York no era el inmediato en el trono, era su hermano, por cuestiones de que su hermano tenía un romance con una mujer divorciada. El punto es que de pronto pues lo tenían que empezar a entrenar, ¿no? En uno de los eventos, digamos, de la realeza, había una persona que estaba encargada, que era terapeuta del habla, justamente de defectos del habla. Él era australiano, vive en Londres, y le toca presenciar uno de los eventos de este duque de York. Y el duque de York hace el ridículo de ridículos. O sea, la gente estaba avergonzadísima de cómo es posible. No podía hablar, o sea, se paraba frente al micrófono y no podía hablar. Era una cosa verdaderamente complicada para él, ¿no? Entonces este terapeuta del habla le dice a su esposa, oye, ¿sabes qué? Fui a un evento y la verdad es que me pareció terrible, pobre, ¿no? Él trataba a niños tartamudos, ¿no? Había visto millones, imagínate cuántos terapeutas puede tener a su disposición la corte real inglesa, ¿no? Pues nadie lo ayudaba, porque evidentemente pues era una cuestión que todo mundo tenía la metodología tradicional y tal, ¿no? Entonces, la esposa del duque de York da con este terapeuta del habla, interpretado por Geoffrey Rush, uno de mis actores favoritos, un actorazo también, y de pronto, pues le dice, ah, claro, pues está bien, si quiere traérmelo, tráigamelo, ¿no? No, pero es que usted tiene que ir porque usted no sabe de quién estamos hablando. Ah, no, yo no atiendo fuera de mi consultorio. Así es que me lo trae aquí o me lo trae aquí, ¿no? Total, empieza una relación muy interesante entre Geoffrey Rush y el duque de York, que no recuerdo el nombre del actor. Pero lo interesante aquí, mi querido Pepe, y que es un punto fundamental, es que él trata el habla desde un punto... Bueno, el punto es que esta es una historia real y él trataba en Australia a los soldados que iban regresando de las tropas de la Segunda Guerra Mundial con impresiones tan fuertes que perdían el habla, Pepe. Perdían la voz. Ya no podían hablar o tenían tartamudeo o tenían alguna deficiencia, pero no eran así.
O sea, fue tal la complicación que les dio a nivel mental la guerra, que él empieza a inventar teoría, a inventar metodologías para regresar, y él descubre a su manera que la emoción es fundamental para estos defectos del habla. Entonces, él empieza a abordar la parte emocional del duque de York. Y al principio, evidentemente, el duque pues, lo tiraba de loco, ¿no? Que no, que cómo es posible, porque lo empieza a confrontar. La película es una maravilla por eso, porque logras ver el desarrollo de un personaje que vence ese miedo, que quiere encontrar su voz y que él, como terapeuta, entiende ese punto emocional, logra conectar con cosas súper profundas y, evidentemente, pues la historia es muy, digo, es una historia real, o sea, no es un spoiler de la película, pero el rey al final accede, bueno, el duque de York accede porque su hermano abdica el trono y al final se convierte en una persona con una capacidad oratoria muy diferente, pero porque logra desbloquear eso que emocionalmente lo estaba castigando y no le permitía hablar. Entonces, es una película interesante de cómo se van desdoblando lo que todos llevamos y que a todos nos puede pasar. Yo se los digo a todos mis alumnos, a toda la gente con la que veo. Si no desatoras esa parte emotiva, el habla no puede salir del todo. Y ese es un ejemplo extraordinario, una película que les recomiendo muchísimo. Sean pacientes, es una película lenta, pero que tiene personajes muy sólidos y muy interesantes, Pepe. Fíjate que me hace mucho sentido porque cuando yo vi el tráiler, ese sí lo vi, recordé a un colaborador de mi papá, que también era su alumno, porque mi papá dio mucho tiempo clases en el Cereti, hoy conocido como el Cetil, que está ahí, el plantel que está pegado a Colomos. A Colomos, sí. Cuando mi papá trabajaba en Motorola, pues tenían el programa de vinculación con los alumnos, y se llevaban alumnos ahí a trabajar a la compañía y después invitaban a mi jefe que le encantaba la docencia y dio clases. Y entonces tenía un alumno que era muy buen alumno, pero que siempre que lo ponían a hablar de electrónica, tartamudeaba. Bien cabrón. Ajá. ¿Sí? Y entonces pues mi papá empezó a platicar con él y decimos, ¿qué pasa, güey? ¿Por qué tartamudeas? O sea, de otras cosas nada, pero nada más cuando es la electrónica. Y es que dice que a él no le gustaba la electrónica. O sea, él estudió electrónica a fuerzas, a punta de trancazos por el papá. Uh-huh. Entonces, y como el papá quería la excelencia, porque todavía era, no sé si siga pasando ahorita, pero era en la época en la que si no sacabas 100 por 100 entre 100 por toda la vida, tu 100, eras un tarado, ¿no? Sí. Y te agarraban, tus papás te ponían, o sea, terrible que llegaras con un 9, ¿no? Es una locura. Entonces, pues como que le generó este trauma y después dice, yo me enamoré de la electrónica, pero pasa eso que tú dices, o sea, inconscientemente tienes ese candado en tu mente o no sé, a lo mejor un experto en psicología nos podrá decir, lo que le está pasando es esto, porque no sé realmente qué sea, pero sí entiendo que es una traba que si no le hacemos como tú dices, pues va a estar ahí, ¿no? O sea, tenemos que encontrar cuál es la causa emotiva que nos hace que nos ponga ese parón, ¿no? Exacto, exacto. Es una gran experiencia el tener esta visión del habla. En esta película creo que lo manifiestan muy bien y sobre todo que es una historia real, ¿no? Incluso el rey lo hace, le da una condecoración de la orden, no sé qué, porque es así como que lo lleva a todos los discursos a partir de ese momento hasta su muerte. Da el discurso con esta persona enfrente y lo único que hace es generarle esta tranquilidad y generarle esta emotividad. El tipo sabía lo que estaba haciendo, el rey obviamente sabía lo que estaba haciendo, pero ese ejemplo que me das también me parece muy interesante y seguramente nos pasa a muchos en diferentes momentos. Entonces, es una película que recomiendo con ese enfoque, ¿no? Ver cómo el humano es vulnerable y en la medida que lo acepta y conecta con esa vulnerabilidad, va a empezar, digamos, a encontrar su propia voz y a expresar lo que quiere expresar, ¿no? Ahora, dime de esa película, ¿cuál fue tu key message o qué fue tu la lección clave que tú aprendiste? Todos tenemos una voz. Todos, absolutamente todos tenemos una voz. Nadie nos puede decir que no tenemos una voz. La voz es única. La voz no tiene absolutamente ningún comparativo con nadie en este planeta. Uh-huh. Y está absolutamente alineada con lo que estamos sintiendo emocionalmente. Entonces, para mí ese es el mensaje. O sea, si no atiendes la parte emotiva, el habla siempre lo va a reflejar. Entonces, si quieres arreglar lo que está saliendo de tu boca, hay que arreglar la fuente de eso, que es justamente la parte emocional. Eso me parece fundamental. Órale, excelente. Si te parece bien, voy a subir ahorita, fíjate, ¿tú alcanzas a ver el comentario que subí ahí en la pantalla? Sí, sí, claro. Es de Vero Ramírez, mi amiga, y pone, mi película favorita es Meet Joe Black, que está peliculón, ¿no? Entonces,
Vero, ahora escríbenos qué aprendiste, cuál fue tu lección clave de esa película y la subimos ahí al comentario, en lo que yo les platico mi primera. Y ahorita voy con la que puso ahí Robert, ¿sale? Venga. Y ahí los demás que se están conectando, si les late, participen y lo subimos aquí al canal. Y... Pero díganos, esta es la película y luego pónganos la clave de lo que yo aprendí aquí, la lección clave, esa nos ponen y la publicamos, ¿sale? Gracias, Vero. Pues yo voy a abrir la plaza con... Venga. Peliculón de miedo que se llama The Jungle Book. Uf. El libro de la selva basado en el libro original de Rudyard Kipling, que es fantástico porque ahí es la historia y que hay, pues no sabemos qué se parece o no, por ser, o sea, trata de la historia de Mowgli, ¿sí? Este cachorro humano que se pierde en la selva porque... En esta parte de la película, pues, su papá pierde la vida. No se los voy a spoilear, pero les voy a decir los mensajes clave. Pero, pues, o sea, es como se pierde el morro y queda en la selva y lo rescatan los lobos, ¿sabes? Sí. La manada de los lobos y Rasha, la mamá loba, lo adopta. Y Akela, que era el jefe de la manada, o sea, el lobo viejo, el lobo mayor, acepta que se quede ahí. Y entonces lo empiezan a enseñar, lo empiezan a educar. Pero realmente quien lleva a Mowgli al cubil de los lobos es Bagheera, la pantera, ¿sí? Entonces dice, oye, pues no lo podemos dejar ahí, porque si no, pues va a llegar Shere Khan, que es el tigre de Bengala, y se lo va a refinar como si fuera un nugget, ¿no? Entonces, y por ahí va la escena, ¿no? Pero yo voy a hablar de los personajes. Ya les dije a Akela, pues, el rey de la manada, Bagheera la pantera, que era la inteligente, la calculadora, la de paso firme. Sí, también van a conocer a Ka. Ka es la boa, o sea, la boa constrictor que hipnotiza y que empieza, pues, a marearte la píldora porque ellos con la vista, las boas, te hipnotizan. Entonces sacan la canción porque... En los 70s tú podías comprar, no sé si están muy chavos ustedes, ¿no? Pero había unos LPs, ajá, que vendían de Disney, de la colección de Disney, con los diferentes cuentos, y ese era uno de ellos. Entonces tú ponías el acetato y venía el cuento, ¿no? Entonces estabas oyendo la historia que era padrísima porque Bagheera era la voz de Luis Manuel Pelayo, ¿sabes? Sí, claro. Y Balú era Tintán, que Balú era el oso, ¿sí? Y entonces, y que el Balú era, pues, es el, ya sabes, el baquetonazo, y viene la canción esta famosísima de Busca lo más vital, lo más, y entonces es el que la pasa bien, el que disfruta, el que hace que todo el mundo trabaje, él no hace nada, ¿sí? Y luego también van a conocer al coronel Hati, ¿sí? Que es el líder de los elefantes, que son los que construyeron la selva, la jungla, ¿no? Pero fíjense el mensaje clave de esta película y que es lo que me gusta a mí y yo lo determino así, es identidad. O sea, ¿qué hicieron los lobos? A Mowgli le enseñaron, tú eres un cachorro, pero humano. Tú no eres lobo, güey. Ni eres pantera, ni eres oso, ni eres Vanderlock, ni... O sea, tú eres un humano, ¿sí? Y estás aquí por una situación extraordinaria, ¿de acuerdo? Pero siempre se encargaron de mantener su identidad. Entonces, fíjense, el mensaje clave de esta película es mantengan su identidad, ¿sí? El viernes que voy a presentar esta nueva conferencia por mi 55 aniversario de vida, que se llama The Good Call, ahí tiene uno de los mensajes que voy a compartir ahí, se llama Unpack Your Animal, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Y ya lo habías tú platicado y lo habíamos platicado tú y yo algunas veces, es... Saca todas tus características que tienes, tus cejas, tu pelo, tu nariz, tu boca, tu voz. O sea, yo les decía, y es una prueba que le hago a mucha gente, dime cuáles son las partes que más te gustan de tu cuerpo, ¿no? Entonces yo te digo, a mí, mis manos, mi pelo y mi voz. A mí me encanta mi voz, cómo se oye, y a veces es muy gritona, a veces no vale madre, a veces está triste, pero a mí sí me gusta mucho escuchar mi voz, ¿sí? Ya ustedes me enseñarán a manejarla mejor, pero hasta ahorita, en 55 años de vida, conmigo se ha hecho muchas cosas, ¿no? Sí. Inclusive aprender a chiflar, que el chiflido es el canto de tu voz.
¿De acuerdo? Sí. Como me la quieras poner, pero pues es un sonido que sacas de tu cuerpo y que te damos. Entonces, pero la clave de Jungle Book es identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué es lo que te define como Chelo Salazar, como Fabián Montes Frías, como Jorge Pérez Navarro, como Alejandro Merodio, como Pepe Torre? ¿Qué es eso que te hace único? Y no pierdan nunca, ni por error, su identidad. ¿Qué te parece? ¿Ya la viste esa película? Es una película impresionante. Mira, eso que dijiste de los del acetato, por azares del destino fui heredando algunos acetatos que venían desde mi mamá. Y yo me acuerdo mucho de haber escuchado esos acetatos y fueron también de mis primeras entradas al mundo del audio, de la imaginación, porque me parecía impresionante lo que lograban las voces. Yo a veces veía las películas y decía, puta, me quedo con el audio. O sea, era para mí una estimulación, porque además lo que me encanta de la imaginación, Pepe, estarás de acuerdo conmigo, es que la imaginación no la puedes detener, cabrón. No hay manera, o sea, un relato bien hecho, una historia bien contada, es imposible que tú le digas a la imaginación, no te vayas, no. Empieza a volar. Y esa historia que acabas de compartir, me parece que hicieron un remake hace poco, ¿no? Hicieron también acercarlo a las nuevas generaciones y me parece fantástico. O sea, es una joya que debe de seguir vigente y ojalá y lo siga por muchísimo tiempo. Y bueno, Kipling, pues es uno de los autores fundamentales también, ¿no? Y ahorita que dijiste la imaginación, y ya lo habíamos platicado también, esa es la magia del radio. Claro. O sea, cuando te contaba la radionovela, pues tú tenías que imaginarte todo, ¿no? Y entonces decían... Y entra el oso que se está inmiscuyendo en la casa y pasa por la biblioteca con piso de madera. Y ahorita ya todo el mundo se imaginó una biblioteca con un piso de madera, con su madera favorita. A lo mejor unos la pensaron de pino, otros de roble, otros de lo que tú quieras. Pero eso va con base a qué tienes metido aquí. Por eso la importancia de leer, ¿no? Exactamente. Y de para que tu cabeza tenga que poner, ¿no? Porque Porque si no, se te agotan las ideas. Y entonces ahí está el tema de la identidad. Vamos a ver qué contestó Vero, ya puso ahí. Dice, a ver, vamos a ver si coincidimos con ella. Dice que ella lo que aprendió de Joe Black, que la lección clave es que hay que vivir la vida con pasión. ¿Qué opinas de Joe Black? ¿Tú qué aprendiste? ¿Aprendiste lo mismo o aprendiste otra cosa? Yo creo que es una buena manera de leer la película. Creo que finalmente el aprender a vivir la vida con pasión y el tomar esa determinación en cada una de las cosas que tú vas haciendo, yo creo que se vuelve o sea, si aprendes eso rápido en tu vida, yo no tengo hijos, pero hace un par de días platicaba con Fabia respecto, oye, ¿qué le enseñaría? O sea, hoy por hoy, ¿qué sería lo más importante que si me dijeran, oye, una cosa que le tienes que decir a tu hijo y que le tienes que dejar esa estafeta? Yo creo que la determinación, decir, oye, tú tienes que irte por lo que realmente tú, tu misión, lo que te hace enchinar la piel, lo que te hace, vete por ahí, o sea, te van a criticar, te van a decir que no, te van a cuestionar. Siempre va a haber alternativas para solucionar los problemas que se te presenten. Pero si es tu misión y si es lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer. O sea, estás perdiendo tiempo en el planeta Tierra si no lo estás haciendo. Aprenderás otras cosas, pero si no lo estás haciendo, creo que es ir de filo con toda la determinación y sabiendo que el camino es aprendizaje también, ¿no? A ver... Roberto Pérez Guerrero está diciendo que su película favorita es The Way con Martin Sheen y dice que tiene mucho mensaje y una excelente música de fondo. Creo que yo no la he visto. ¿Tú ya la viste? Yo, esa sí. A ver, Robert, nos pusiste ahí un gancho al hígado. Publícanos qué aprendiste tú y lo subimos porque yo no, creo que yo no la he visto. La voy a buscar para verla. ¿Cuál es tu segunda película, Chelo? Mi segunda película, fíjate que esta la vi cuando era muy chico y la volví a ver. Y la he visto en varias etapas de mi vida y me sigue pareciendo una película fundamental y es La Sociedad de los Poetas Muertos, mi querido. Ah, sí. La Sociedad de los Poetas Muertos, me parece que lo que me dejó y lo que me acuerdo que me ha sido el mismo mensaje que he visto en varias ocasiones es que yo creo que cuando me acuerdo de esos maestros clave en la vida, cuando te acuerdas de esa gente que marcó tu existencia con una enseñanza, con una generosa palabra, con un consejo y que probablemente muchas veces se estaba echando en contra a cierto sistema o al status quo, pero era gente que conectaba con los alumnos y que trataba de justamente sacar ese papel de, pues no de rebeldía, pero sí de encontrar justo lo que hablábamos de Joe Black, ¿no? O sea, tienes que encontrar ese punto y esa película me encantó porque fui encontrándome, gracias a Dios, maestros de ese nivel en mi vida
Y cuando yo los veía, decía, es que estos maestros son los que realmente sacan y me ayudan a sacar lo que tengo, lo más importante. Y es gente que a veces se puede meter, como te decía, en problemas, o puede estar en contra a lo mejor de no sé, la institución y el sistema educativo y mil cosas, por hablar de escuela, pero fuera en la vida, es esa gente que está como siempre tratando de ver la manera de dejar algo, de sembrar algo, para que la persona que lo reciba pueda cosechar en su vida. A mí me encantó, y bueno, la actuación de Robin Williams es fantástica en general, me parece una película que creo que nunca va a pasar de moda, mi querido Pepe. Fíjense que ahí, y voy a amarrarlo con Joe Black, porque lo que yo aprendí de esas películas, primero en Joe Black, el amor verdadero. Sí. ¿Sí? O sea, la morra pensaba que estaba enamorada del carnal este, ¿no? Que más bien yo pensaba que el carnal este era el que quería, pues, todo el varo del suegro, ¿no? Sí, 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 sí. Pero cuando conoce a mi tocayo, y dice, ay, cabrón, no, pues entonces cambia, ¿no? Que era, pues hay una persona de fantasía, pero encontró, dice, yo estoy enamorada de esto, no de este chavo, ¿no? Y no es mala onda, sí lo quiero y todo, pero me enamoro de esto. Y en Los Poetas Muertos, ahí, otra clave que yo les enseño a mis alumnos de Talk Crafting es just be yourself. Sí. Sé tú mismo, cabrón, ¿sí? Y con eso saca lo mejor que tú tienes. Sí. ¿Sí? O sea, tú vas a cantar como Chelo Salazar hoy, mañana y siempre, punto. ¿Sí? Y ayer así cantabas. Uh-huh. Pero Chelo me dice, no, es que mi objetivo es ser como Elton John. No, ¿para qué? Ya hay uno. Claro. Bueno, entonces, si no Elton John, pues David Bowie. Ya hay uno, cabrón, ¿sí? Pero Chelo Salazar no, Masala no. Dale por ese lado, o sea, vean y sean ustedes mismos, ¿no? Ese es el punto que yo aprendí en esas películas. Ahí está Cristian Moral, que está filmando muy cierto, no sé a qué se refiera, pero vamos a ver si ella publica alguna de sus películas favoritas y qué mensaje. Y mientras yo aprovecho, si me permiten, vámonos con otro de mis hits, así de Robinson Crusoe. Uf. De Daniel Defoe, un peliculón. Y esa película, o sea, yo la vi varias veces, la versión mexicana con Hugo Stiglitz, ¿ya sabes? Sí, sí, sí. Pero te voy a decir por qué me gusta mucho. Porque aparte, era una película cuando estaban morritos, que mi papá, ¿quieren que les cuente un cuento? Y no, pues que sí. Y entonces salía con Robinson Crusoe. Uf. Y nos contó Robinson Crusoe N cantidad de veces, pero él hacía sus versiones, yo creo, ¿no? Yo no sé si le gustaba mucho o por qué estaba tan enamorado de Robinson Crusoe, pero para mí es una película que me enseñó mucho. Primero, fíjate, te enseña supervivencia, ¿no? Segundo, te enseña paz interior, o sea, te enseña a cómo aprender a vivir contigo mismo. Porque primero, pues cuando naufraga y todo y se queda con su perro, pues él era él y su perro, que ya después la versión esta, que fue el remake de Tom Hanks de Náufrago, y así, pues por ahí va, ¿no? Si se llama así, cuando se cae en el avión de FedEx, ¿no? Sí, 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 sí. No tenía perro, pero tenía Wilson, ¿sí? Claro. Pero que yo ya no supe si Wilson hacía las veces del perro o las veces de viernes. Cierto, cierto. Porque aquí Robinson Crusoe le salva la vida a un, pues, que era un indígena que corre de los caníbales, porque se le iban a cocinar, y este cuate lo rescata y le pone viernes porque va a su calendario de madera que tenía ahí con sus muescas en el árbol y dice, pues hoy es viernes, pues este güey se va a llamar viernes, ¿no? Sí. Y le enseñó a hablar y lo convirtió en su sirviente, ¿no? Y viernes entregado porque pues le salvó la vida, ¿no? O sea, lo escondió, lo retuvo, lo guardó y le salvó la vida, ¿no? Y entonces ahí aprendes otra cosa, liderazgo real. ¿Y qué es el liderazgo real? Hacerte cargo de una persona. O sea, primero le salva la vida, como ser humano lo protege, lo cuida, lo hace a su lado, porque después cuando ya viene el barco y lo salva, le deja todo el business, o sea, ya el huerto y todas las herramientas que hicieron, porque los primeros días lo pasamos mal, muy mal, y en la versión esta de Robinson Crusoe, puta, se construye ahí pues un fuerte, ¿no? Sí, está padrísimo. Y para mí me parece una película fascinante porque creo que el mensaje clave es el encuentro contigo mismo. O sea, ¿qué habilidad tienes tú desarrollada como persona para poder estar tú solo contigo mismo y pasarla bien, ¿no? Cierto.
ser tu mejor amigo. ¿No? O sea, que es otra pregunta que yo les hago a las personas. ¿Tú te casarías con alguien como tú? ¿Te casarías con un Masala? Yo sí, cabrón, yo sí. Yo no, me casaría con un Pepe Man, güey, la neta. O sea, mira, te voy a contar algo rapidísimo que estás hablando de eso. Hace como unos 8 o 9 años decidí hacer un viaje. Bueno, me gustaba mucho viajar solo. Y en una ocasión hice un viaje a la Baja. Hice 2 semanas de viaje por la Baja. Y encontré a 2 personas que ahí, no me acuerdo, en un restaurancito, ahí en un hostal. Y justamente me preguntaban eso, ¿no? ¿Estabas viajando solo? Y yo, sí, estoy viajando solo. Y una de ellas me decía, oye, pero ¿cómo puedes tomar la decisión de viajar solo? ¿Y cómo puede ser que pases tanto tiempo contigo? Pero aparte renté un coche y entonces me fui manejando por la parte de desiertos y, ¿sabes? Y me di cuenta, por ejemplo, yo traía un mapa, ¿no? Entonces veía y decía, no sé, iba a llegar una encrucijada y de repente era izquierda, derecha, ¿no? Y de repente era, ay, no vi el mapa, izquierda, derecha, izquierda, y luego veía el mapa y era derecha. Y entonces empezaba a tener estas discusiones conmigo mismo, ¿no? Es que, ¿cómo es posible? La chingada, estás distraído, ¿verdad? Entonces empecé a entender que esas discusiones y eso que dices de Robinson Crusoe, cuando empiezas a entender que tienes esas voces internas y que es un meeting, ¿no? Puede ser a veces una junta de esas voces que dice, a ver, claro, tenemos que ponernos de acuerdo. La situación es esta. ¿Cómo la vamos a enfrentar? Así, venga, vámonos, todos para el mismo lado. Y se generan unas situaciones muy interesantes que cuando tienes esas voces aliadas, habrá unos disidentes, pero cuando la alianza es mayor, hasta los disidentes dicen, bueno, está bien, güey, voy a jalar en esta ocasión, pero en la siguiente me escuchas, ¿sabes? Y es muy interesante esa manera de verla, más que la soledad, como estar solo, ¿no? Porque soledad y estar solo creo que sí tienen matices diferentes, ¿no? Pues claro, por supuesto. O sea, que estés tú solo y entres en soledad, sí está cañón. Y fíjate, ahorita que decías eso de perderse, me acordé cuando estábamos en un evento en Oklahoma. Ajá. Y entonces ya había corrido la expo, ya cuando está la expo corriendo, pues ya son días muy relajados para nosotros, ya todo está en orden. Y entonces le digo a Giselle Chávez, mi sister, que va a estar aquí con nosotros en 15 días, y le decía, voy a comprar unas cintas de unas impresoras que tenemos en la oficina, que son muy especiales, y ya las encontré. Ajá. Pero estoy hablando, eso fue por ahí de 2010, hace 10 años, o sea, todavía no entraba muy bien el rollo este del Google Maps y todo. Entonces me aventuré, prendí el carro, como soy muy orientado, me fui y me puse una perdida de poca madre. Y entonces me iba a empezar a molestar, así como tú dices, y dije, no, espérate, estoy conociendo lugares nuevos. Y entonces claro. Ahí, una de mis mejores frases que he escrito es esa: la mejor manera para conocer un lugar nuevo es perdiéndote. Perdete, claro. Ya, y si no te pierdes, ya valiste madre, ¿no? Bien, antes de empezar la siguiente película, déjame subir aquí a mi querido Fabián Ocaña. Él dice que una de sus favoritas es La Historia Sin Fin. Maravillosa. Ya nos puso ahí su key message que dice, por la relación que existe entre la imaginación, que es lo fantástico, y la realidad, ¿sí? Si puedes imaginar algo, lo puedes hacer real, ¿no? Que eso también ahí me está recordando a Disney, ¿no? Sí, Si lo imaginas lo crees, lo haces, ¿no? Lo haces, claro. Gracias, Fabián, por tu participación ahí. También ahí está Fabia, poniendo aplausos y todo, vamos a ver qué, pongo una película, ¿no? O sea, Fabia tiene un gusto chido para las películas, ¿eh? Yo he aprendido de películas buenísimas con Fabia, me encantaría que nos compartiera su película favorita. Ahora ahí que la suba al reel. ¿Quién sigue? ¿Sigues tú o sigo yo? Sigo yo, me parece, ¿no? Sí, dale. Bueno, a mí una película que me encanta, me marcó y me parece que me ha dejado pensando todavía desde que la vi, y me refiero que aparte visualmente es una joya, y es El Gran Pez, Big Fish. Eso no la he visto. Big Fish, Pepe, es una película increíble, y el mensaje de esa película, lo que me ha dejado pensando desde que la vi, es una película en donde, ay, si no la quiero, no quiero hacer spoiler porque vale mucho la pena que la vean, pero es una película que te dice que tienes 2 opciones. Finalmente tú recuerdas la vida como tú quieres recordarla, ¿sí? O sea, tú estás viviendo tu vida y de alguna manera lo que pasó, lo que sucedió, ahora, por ejemplo, con el podcast, hablando con muchas personas, me ha pasado y no sé si te haya sucedido a ti, pero
de repente pasa que la gente está hablando, ¿no? Oye, ¿cómo empezaste? ¿No? Y así preguntas que uno tiene de pronto en el cassette ahí guardadas y la respuesta es, no, es que mira que yo estaba en no sé qué trabajo y luego llegó un jefe que era bien mala onda y luego me corrió y luego después encontré un trabajo que empecé mucho mejor y de repente les ves la cara que a veces dicen, oye, este jefe que según yo era un hijo de su tar por cual porque me corrió, oye, me hizo un favor, cabrón. Y me corrió, pero entonces en realidad yo encontré un trabajo y entonces salí, y entonces ta, 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 ta. Y les ves la cara cómo reconfiguran su memoria, reconfiguran su recuerdo, y ese jefe ya no es un hijo de su tal por cual. Ese jefe les dio la oportunidad de abrir una puerta diferente en su vida, y por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, Gran Pez me dejó eso, me dejó como, oye, su papá le contaba historias, y muchas de esas historias, algunas de ellas, no, muchas y algunas no fueron reales, pero sí eran reales. Entonces el señor tenía esta habilidad para poderles compartir historias de una manera como él ya las recordaba. ¿Me explico? Él las recuerda como él elige recordarlas sin que caiga en un... es decir, la historia ya sucedió, ¿no? ¿Qué te vas a traer de ese suceso, de esa memoria, para que te permita vivir de una mejor manera lo que te resta por delante? Entonces me pareció una manera poética y fantástica de Burton de dar un mensaje hacia lo que elegimos cargar de nuestro pasado. Por más difícil y por más dura que sea esa memoria, siempre va a tener una lectura que al paso del tiempo vas a poder mejorar, cambiar, y con eso ya es muy diferente. Y fíjate, ahí voy a parafrasear a varios de un jalón: Tony Robbins, Simon Sinek, Alex Zanardi, que te dicen, a ver, cuando te pasa algo que es muy fuerte, una adversidad o un rollo así cañón, tú tienes dos opciones. ¿Este es el final de mi vida o es el principio? Claro, claro. Y entonces ahí yo en la conferencia de DJ Música y Negocios, una de las canciones que traigo a relucir es la canción de The Fix que dice One thing leads to another. Sí. Una cosa siempre te va a llevar a la otra y tú dependes ¿cómo la tomas? Si la tomas como algo positivo o algo negativo, ¿no? Alguna vez yo lo decía, o sea, cuando Tere, mi esposa, tuvo cáncer y salvó, y me preguntaban, ¿cómo está? Le digo, pues bien, cabrón, en el mejor escenario. Pues, ¿cómo que en el mejor escenario? O sea, tu esposa tuvo cáncer 2 años y mastectomía, pues está viva, güey. Entonces, claro. Tú dependes, ¿no?, de cómo lo ves, ¿no? Y eso me gusta. Exacto. Mucho. Ahí está Fabia, vamos a subir a ver qué nos pone. A ver qué gancho al hígado nos pone y dice Forrest Gump. Y dice que aprendió, dice que no, es un personaje que nos enseña a fluir y cuando fluimos pasan cosas increíbles. Totalmente de acuerdo, ¿no? Sí. Es una película que vimos hace poco y la tenía mucho tiempo que no la veía. Qué obra maestra, ¿eh? Robert Zemeckis, el director, se aventó una obra maestra. La música es impresionante. Tom Hanks y todo el elenco, bueno, ahora sé por qué ganó todo lo que ganó en el momento en el que salió. Una gran película, sin duda, ¿eh? Sí, y te voy a mandar el link, los voy a poner ahí para que vean. Así como está el homenaje este de los que yo hablo mucho, del Kennedy Center Honors, hay otro homenaje que hace la AFI, la American Film Institute, ¿no? Y les da un reconocimiento anual a diferentes. Y tienen que ver ahí cuando reconocen a Tom Hanks, porque está muy joven, ¿no? Sí. Y no recuerdo ahorita el nombre porque es muy difícil, del chavito que es su hijo en la película. Y entonces ahí en el reconocimiento, cuando le toca él hablar al chavito, le dice, pues tenía 4 años, ¿no? Y entonces dice que lo mejor de todo es que fue un honor para él ser el hijo de Tom Hanks. ¿Sí? Wow. Y a mí también es una de mis películas favoritas, además que soy corredor y este güey corre. Claro, hasta que... claro. Entonces, también me conecto muchísimo y yo en especial soy un admirador de Tom Hanks, casi puedo decir que todas sus películas me gustan, casi todas, hay alguna que digo, esta no, pero la gran mayoría sí, o sea. Es muy bueno. Es muy bueno. Es un gran actor, o sea, y si ustedes ven el canal de YouTube de The Hollywood Reporter, véanlo, los capítulos donde sale él y puta, tiene una enseñanza de miedo. Gracias, Fabia. Si tienes otra ahí, bienvenido. Entonces, tenemos ahorita este programa. A ver, ahí está Jorge Cueto diciendo que la película de El Gran Pez es muy buena. Dice, buenísima película. Pero, a ver, Jorgito, pues sorpréndenos, ¿no? Ponnos una película ahí para que
Mientras yo les cuento la tercera que, híjole, es que tengo tres muy buenas, pero no sé por cuál irme. Pero sí me voy a ir por una más actual, para que vean que acá, y voy a hablar de una de mis favoritas, así, del mundo mundial, y que de ahí sale mi nuevo y máximo superhéroe, que ya tiene siendo mi 20 años mi superhéroe, y vamos a hablar de Toy Story 1. ¡Wow! Y ahí, el fantástico Buzz Lightyear, ese cabrón, lo que me ponga, lo que me diga, o sea, cuando nosotros fuimos a Disney en el 2007 con mis hijos y en el 2006, yo decía, puta, a mí Mickey Mouse, la neta, dije, que yo me cae bien Mickey Mouse, no digo que no, a toda madre el ratón. Pero, y luego también salía Darth Vader, o sea, cuando sale Darth Vader en el parque y que se empieza a oír la rola y tan, 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 ese increíble. Pero cuando sale Buzz Lightyear, güey, ese cuate es súper alivianado, y entonces ahí yo le digo, ¿qué aprendes en esa película? Primero aprendes trabajo o colaboración en equipo en su máxima expresión, ¿sí? Aprendes capacidad de perdón, porque pese a todo lo que le decía por celos el Woody al boss, chivos, decía, aliviánate, güey, ¿sí? Y luego, optimismo, ¿sabes? O sea, bueno, estamos cayendo, no, estamos volando, no, te estás cayendo, pues con estilo, pero no, estamos volando, ¿sí? Y él creía firmemente que podía volar, y él se creía su papel, o sea, él no creía que era un juguete, él sí creía que venía a salvar al mundo, ¿sí? Y que era un superhéroe, y que su láser realmente mataba a Van. Sí, o sea, claro, claro. Era fantástico, y tenía una capacidad de decir, todo está bien, ¿no? Todo está bien. Y cada personaje, porque aparte a mí me gustan mucho los juguetes, cada personaje con un mensaje poderosísimo, con un mensaje de otra vez, identidad, pero también de diversión y de qué podemos hacer. Y obviamente, de máximo respeto, porque el único que se sentía celoso era el Woody. Pero toda la demás banda, o sea, ejemplo, sí, ya llegó el espacial este, pero se le seguía encuadrando al sheriff, ¿estás de acuerdo? Claro, claro. ¿Qué opinas tú? ¿Te gusta Toy Story? Mira, yo vi Toy Story y me acuerdo que cuando la vi, yo en ese momento, yo no fui mucho de películas de Disney. O sea, yo como te digo, los audiolibros que me acuerdo que tenía algunos acetatos, no fui mucho de ver películas de Disney. Cuando de repente hablo con Fabia, que a Fabia le encantan las películas, y de repente yo así, ay, que esa no la vi, esta tampoco. Pero cuando vi Toy Story 1, como que dije, es que estos güeyes le dieron al clavo en absolutamente todo. Bueno, sí, intensamente, tiene toda la razón. Justamente iba a decir algo de intensamente. Pero Toy Story me parece que le dieron al clavo en todo. Es que el desarrollo de cada personaje es maravilloso. La forma en la que, independientemente de que para su época la animación era gloriosa y yo no podía creer que estaba viendo una película de animación, pero cada personaje, de verdad, y sabes que es un trabajo increíble yo que me dedico a eso, la voz, Pepe. La voz, el trabajo vocal de esa película es impresionante. O sea, lo que logran. Ya no es esta manera de ponerle voz a las caricaturas de antes, ¿no? Que es un poco más grandilocuente, como es bonita, es más romántico, es un poco más formal. Pero estos tipos, lo que hace Woody, Buzz Lightyear en inglés, es impresionante y me encantó también por eso. Una gran película, sin duda, ¿eh? Sí, y además, con el poderoso mensaje que tiene de Steve Jobs. Sí. O sea, Steve Jobs con Toy Story pone, o sea, es cuando compra Pixar, o sea, le pide la lana prestada a ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo el nombre, al tejano este. Le pide la lana, lo compran, y entonces, a ver, vamos a poner a Pixar en el terreno, en el radar, pero tenemos que hacer algo, y obviamente al estilo de Jobs, que era o es así, cabrón, punto pelota, no hay negociación, tiene que ser así. Y entonces hacen esa cosa magistral y después todo lo que siguió, ¿no? Y eso, fantástico. Yo lo he visto intensamente, me la han recomendado mucho, pero la voy a ver. Pepe, intensamente es impresionante. Mira, intensamente una persona que conozco muy bien y que además tiene una... Sus mejores amigas era especialista, tiene un doctorado en psicología. Me dijo, mira, si yo hubiera visto intensamente... Hizo su doctorado, su tesis, fue algo impresionante. Dijo, cuando vi intensamente, dije... Estos güeyes hicieron, o sea, pusieron en caricatura lo que yo tengo estudiando no sé cuántos años y lo hicieron de una manera increíble. ¿Quieres conocer cómo funciona?
la mente de una manera lúdica, maravillosa, práctica, tienes que ver Intensamente, mi querido Pepe. Es una joya de lo último que has hecho en animación, de mis favoritas sin duda también. Qué bueno que la recomiendo, Fabio. Fíjense que ahí tengo yo un wishing list muy largo, porque les voy a contar algo que es importante para mí, porque yo me salí de mi casa muy chavo y entonces hubo una época muy larga en la que pues, me alcanzaba la lana para muy poquitas cosas, para vivir, para pagar la casa, para la escuela y eso, y no me alcanzaba el dinero para ir al cine. Entonces yo no vi muchas películas, fíjense, se van a botar de la risa. Yo no he visto E.T., cabrón. Pues yo no he visto, yo me pasa lo mismo con muchas de las clásicas que también te vas a reír, pero yo soy... No he visto Encuentros Cercanos de Tercer Tipo, ¿no? Y digo, y estoy reservando los momentos porque, por ejemplo, espero que no me vuelva a pasar. Cuando decidí, ya es momento de ver Fiebre Sábado por la Noche, me llevé la decepción más grande de mi vida. O sea, la música de Fiebre Sábado por la Noche me vuelve loco, ¿eh? Pero la película, dije yo, ¿qué es esto, güey? O sea, la neta... Y vaya que soy fan de John Travolta, porque John Travolta es uno de los artistas que admiro, que no se encasilló en un personaje, ¿sabes? Claro, claro. O sea, no le pasó lo de muchos personajes que se encasillan, de muchos actores que se encasillan en el personaje y ya se los llevó la tristeza, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, está tan bien logrado que les cuesta trabajo salirse de ahí, ¿no? Entonces, tengo que ver muchas películas y ahí voy a poner Intensamente también en la lista. ¿Qué otra, Chelo? Vamos a meter otra más. Bueno, quiero meter una que es de humor, Pepe. Es una película... no sé si has escuchado o escuchaste en algún momento, por ahí de los 70s, un grupo de artistas cómicos británicos que se hacían llamar los Monty Python. Ah, sí. Bueno, los Monty Python eran un grupo justo de cómicos que tenían una comedia muy interesante, una forma de ver la comedia muy interesante. Y hay una película que salió justamente por allá de los 70s que se llama La vida de Brian. Es humor inglés, humor muy particular. Pero lo que me gusta de esa película, fíjate, te voy a decir la premisa de esa película. Brian, obviamente, pues se llama Brian porque es inglesa, ¿no? Pero Brian es la vida del niño que nació al lado, en el pesebre de al lado de donde nació Jesús. Era vecino. Imagínate, o sea, la premisa está increíble porque desarrollan, obviamente es un humor, para mi gusto, brillante, muy fino, pero justamente hablan de cómo a lo largo de la historia, y lo que yo rescato de esa película es humor y me encanta, pero me parece muy interesante porque lo que creo que esa película sugiere es que por más que las historias nos las cuentan, siempre tenemos que tener un margen de duda, pero una duda saludable, una duda sana, que no nos permita, que nos permita tener margen de maniobra para que nuestra cabeza también esté viendo otras realidades. ¿Me explico? Porque esta historia del niño que nace justo en el pesebre al lado de Jesús, en ningún momento se meten, eso es lo interesante, nunca se meten realmente con la historia como tal de un personaje tan importante, sino hablan de todo lo que pudo haber pasado, de todo lo que se pudo haber dado en una realidad paralela, pero que no se da, pero que se pudo haber dado, ¿me explico? O sea, es como esos pequeños puntos de coincidencia en donde la historia da sus quiebres y llega el momento en el que no sabes de dónde viene realmente lo que tú crees que pasó, ¿me explico? Entonces es como una, bueno, ya yo sé que no estamos hablando de libros, pero hago el enganche para el siguiente capítulo de libros, que es uno de los libros que me cambió la vida y recientemente lo leí, que es justamente de Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari, de Sapiens, que habla de esto, de que estamos total y absolutamente fundamentados en, como humanidad, en mitos y en historias. Entonces, cuando entendemos eso, que es duro, es fuerte, nos quita el piso a veces, pero te relaja mucho porque, bueno, entonces lo ves con un poquito de más reserva. Si crees, si sabes, si averiguas, si investigas, pero siempre con un grado de reserva normal de lo que implica la historia, ¿no? La historia no la cuenta más que el que gana, generalmente, ¿no? Entonces es un humor muy interesante que yo recomiendo bastante. The Life of Brian, fino y muy interesante, que de hecho produjo George Harrison esa película. No la he visto, la voy a poner, pero creo que se enlaza un poquito con la que voy a poner yo ahorita, porque también tiene que ver con un niño y también tiene que ver con un tema religión que respeto mucho, pero que para mí es una película que me dejó con un chorro de mensajes. Y creo que es maravilloso y la puedo ver N cantidad de veces. Es de esas películas
que prendes la tele y está y te la chutas, aunque ya la hayas visto un montón de veces, ¿no? A ver, déjame darle chance a Jorgito Cueto a ver qué puso. Venga, Espérame. venga. Dice, una de mis favoritas, ahí va. ¡Ay! Sí, es cierto. Y acaba de poner la imagen, no sé si la pusiste tú, Jorge, o la puso Mayorga. El gigante de hierro. No Dice, la por la vi. amistad que hacen entre Howard Hughes y el gigante. ¿Sí has visto la película? ¿No? Es de dibujos animados. La tienes que ver. La Okay. tienes que ver. Es fantástica. Y qué bueno que la subiste al tema, George, porque también ahí me hace recordar algo de lo que voy a hablar ahorita con la que sigue. ¿Sí? Que son los amigos imaginarios. ¿Vale? Ponnos, George, en lo que yo desarrollo la película y la platico aquí con Masala. ¿Qué aprendiste de esa película? ¿Cuál es tu mensaje clave, no? Gracias. Se va, ahí va el guamazo. Marcelino, Pan y pan y trigo. vino, Ya sabía que cabrón. ibas a decir esa, cabrón. ¿Por qué sabías? No sé por qué la sabía. Y la neta, esa película a mí también cuando la vi, güey, fue una película que sí dije, ¿qué onda con esta película? La vi muy chico y sí me dejó, la neta, bastante tocado, ¿eh? O sea, es una película bastante interesante. Fíjate, ¿qué aprendes? Primero, inocencia en su máxima expresión, ¿sí? Aventura y curiosidad, que es una cosa que perdemos los adultos. Así es. O sea, yo le digo a la gente, cabrón, ¿por qué dejaron de preguntar? Dejamos de preguntar porque nos educaron, o sea, dijo ahí, creo que fue Simon Sinek, no sé si fue Simon Sinek o Kawasaki, quise saber, cabrón, al ser humano le toma 2 años aprender a hablar y caminar. Y luego le dan un pinche curso de 16 años de cállate y siéntate, ¿no? Exactamente, cabrón. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Y entonces pierdes la habilidad de preguntar. Yo digo, pregunta, güey, ¿no? Pregunta, pregunta, pregunta. Entonces, la habilidad de preguntar. Segundo, amor verdadero, otra vez, ¿sí? O sea, Marcelino veía a su mamá como se le describían, ¿te acuerdas? Claro. Luego, hacerse cargo de los otros, ¿sí? Y tener un amigo imaginario, ¿sí? O sea, dejó que su mente y su corazón viajaran impresionantemente, ¿sí? Y lo más impresionante es tomar riesgos. O sea, el morrito te dice, cabrón, yo sé que está mal. Entonces, se Se chingaba la avienta. hogaza de pan y dejaba ahí a alguien sin pan y se iba y se arriesgaba porque sabía que no debía meterse ahí, ¿no? Claro. Entonces, aprender a tomar riesgos porque él sabía que él iba a beneficiar a alguien, ¿sí? O sea, iba a alimentar a una persona que estaba en necesidad, ¿sabes? Entonces, fíjense qué mensaje tan poderoso si lo aprendes a leer y cada quien obviamente con su corazón lo va a entender de maneras distintas. ¿Tú qué opinas? ¿Qué te deja esa película? Mira, yo me acuerdo que cuando era niño. La vi muy, muy, yo creo que la vi, no sé, de las películas que tengo memoria que vi así muy, muy niño. Y a mí yo me acuerdo que sí dije, como que me impactó justamente el hecho de cómo alguien podía tener esta, como esta determinación. Yo me quedo con la parte como del riesgo, porque yo estaba en la época en donde justamente me empaticé muchísimo con eso. O sea, había muchos lugares a los que yo quería ir, había muchas puertas que yo quería abrir, había esos sitios a los que me daba muchísima curiosidad acercarme, pero no lo hacía. Entonces como que viajaba a través de lo que él hacía y yo decía, no, o sea, yo no sé, como que conecté con la capacidad que él tenía de dar ese paso, que a muchos niños nos empiezan, como bien dijiste ahorita, a limitar, a decir, no, ¿no? Tú no, no lo hagas, ¿no? Y sí, por cuidados y por lo que quieras, pero hubo algo ahí como de cuando era muy niño, de conexión con específicamente ese personaje, esa escena donde está viendo hacia arriba, no, hay unas escenas memorable de esa película, ¿eh? Y fíjate que eso es algo bien importante, que en la etapa de nuestras vidas en las que somos más fuertes, que es cuando somos niños, los adultos nos hacen más débiles, porque nos subestiman. O sea, piensas que no tienes capacidad y tienes capacidades, pero impresionantes para todo, ¿eh? Sí. O sea, y desde el mensaje es, voy a hacer parte, no te vayas a caer, cabrón, ¿por qué no te dicen mantente de pie, ¿no? Claro. O sea, agárrate para que te mantengas de pie, ¿no? ¿Por qué tiene que ser la parte negativa, ¿no? Y eso es una parte que creo que podemos empezar a corregir. Y enlazado a esto que estamos hablando, ahí te va otro bola rápida o
Ya va el hígado que nos está poniendo Fabia y que también es un peliculón, es así, la vi, la puedo ver mil veces. Wonder. No. Es una joya, ¿eh? Claro, o sea. Es una maravilla de película. Yo la veo y lloro, o sea, la puedo ver mil veces. Sí. Además, la capacidad de... ¿Sabes qué me gustó también de esa película? ¿Recuerdas la forma en la que está escrito el guión, en donde van contando en paralelo la historia de los demás? Sí. Eso me pareció impresionante, porque en las películas lo hacen muy lineal a veces. Yo entiendo, por eso de repente las series fueron muy buenas, ¿no? Porque te van contando lo que sucedió, digo, en un contexto bastante extraño y todo, pero por ejemplo, una serie como lo que pasa con Breaking Bad, que van mostrándote cada uno de los personajes. En esta película, eso fue el aprendizaje que yo me llevo. O sea, claro, la vida pasa igual para todos. Es paralelo, o sea, se va desdoblando y todos tienen una manera de verlo y te lo tienen que contar, porque si no, siempre vas a tener una visión parcial de las cosas, ¿no? Sí, y ahí yo creo que lo que mejor aprendí es el cariño de una madre para empoderar a su hijo, ¿no? O sea, sí. Pues decir, claro, no, o sea, lo hermoso está por dentro, tú no eres esto, tú estás por dentro, lo sí. Guapo de ti está por dentro, lo inteligente de ti está por dentro, el gran mensaje que tienes tú para las demás personas está por dentro, y ahí sí, y yo se lo he dicho a mucha gente, esa frase es de mis favoritas, y que dicen que la belleza es interior, sí es neta, sí. O sea, sí es neta, y hay que creérnosla. Y The Good Call de eso habla. O sea, The Good Call es... ¿Cuál es tu mejor personalidad? O sea, ¿cuál es tu mejor presencia? ¿Cuál es tu mejor propiocepción para llenar el espacio que estás ocupando y hacerlo al máximo nivel, ¿no? Y para eso tienes que sí o sí aprender a quererte a ti mismo y decir, puta, soy y voy para adelante, ¿no? Así es. Y eso está fantástico. A ver, ¿qué dice Jorgito antes de que vayamos con la... ¿Una más y ya? Una más y ya, me parece perfecto. Dice Jorgito Cueto... Ay, ¿qué pasó? Espérenme. Aquí dice... La de Gigante de Hierro le dejó la enseñanza de decidir quién soy y, claro, la amistad. Fíjate, ¿no? O sea, fíjense qué mensaje, ¿eh? O sea, te deja claro quién eres. Otra vez, ¿no? Identidad. Sí. ¿No? Que debería de haber una clase en la primaria desde primero, ¿no? Identidad hoy. Sí, porque de ahí empiezas, cuando empiezas a conocer a los morritos y ves que el otro tiene la nariz así o los ojos de este lado, y entonces dejas de verte a ti, no sé si lo has notado eso. Sí. Cuando uno se tiene que ver a uno mismo, pues es lo que tengo y no va a cambiar y con esto tengo que hacer cosas maravillosas, ¿no? Claro. Y Fabia aquí, a ver, para atender a nuestros queridos invitados, Fabia dice que es hermoso que Wonder nos enseña que no hay villanos cuando estamos luchando con nuestras propias batallas y debemos de ser compasivos y pacientes. ¡Ande, cabrón! Sí, sí. O sea, ¡boom! ¿No? De hecho, justo de esto que está hablando Fabia, hay otra película que vi recientemente, hace algunos pocos años, de nueva cuenta, y es otra de dibujos animados que también me encantó. Me encantó porque la vi con esta otra visión nueva de este momento de mi vida, y me refiero a una joya que para mí es increíble, que es Hércules. ¿Sí la viste? ¿Hércules de caricaturas animadas? Caricaturas, sí. Es la película favorita de Carlos Mijo. Bueno, Hércules, imagínate con lo que me impactó esa película, la terminé de ver, me quedé como que muchas cosas se movieron, porque además yo había estaba atravesando por un momento de renovación, como que estaba con una sensibilidad muy fuerte, y a la hora de que terminé esa película, agarré la guitarra, escribí una canción instrumental, de guitarra instrumental, que se llama Todos Somos Hércules. O sea, el poder que tenía esa película para entender eso, que yo me quedo... Todos estamos librando nuestra... Justo lo que decía Fabio ahorita con Wonder, todos estamos librando eso, todos queremos volver ahí, todos queremos regresar a esa paz, a esa estabilidad interior. Tenemos que ser pacientes y tenemos que perseguir lo que realmente vale la pena y no esas ilusiones ópticas que nos presenta la vida, que nos quitan energía, que nos quitan tiempo. Y bueno, me parece una manera magistral de presentarlo en la película, cuando él cree que ya es grande y entonces ya, mira, ya hay playeras con mi nombre, ya hay memorabilia con mi nombre. ¿Y eso qué, cabrón?
no estás entendiendo las cosas, ¿no? Me parece un mensaje para quienes estamos en el arte, para quienes estamos ahora con esto de la pandemia, para todo lo que al parecer importaba. Ahorita es un momento de esa reflexión de decir qué es lo que realmente importa, cabrón. Sí, y además, con este tema es, y lo decía, lo escuché en un webinar el viernes, ¿no? Que decía Mario Saucedo, decía, ahorita en la pandemia es muy fácil diferenciarte. Porque, por ejemplo, antes de que pasara la pandemia, tú tenías que competir mayormente, y pasa un chorro de México, por precio, cabrón. ¿Sí? Sí. Y ahorita ya no, porque ahorita tú le dices al usuario, pues ve mis contenidos y ya tú decides si sí o si no. Y entonces te tienes que poner las pilas para poner lo mejor de ti. Y creo, y lo he detectado muchas veces, que nos cuesta mucho trabajo creer que realmente nosotros podemos ser poderosos y grandes. Sí. Tenemos que salir de ese, o sea, por supuesto, o sea, que por supuesto que tú puedes tener 3 millones de seguidores, por supuesto que tú puedes escribir una canción que se convierta en un hit, por supuesto que tú puedes escribir un bestseller, por supuesto que tú puedes ganarte un lugar, que lo estaba publicando el otro día en mi tabla del facilitador, como podcaster, ¿sí? O sea, pero obviamente tienes que hacer el trabajo, o sea, no se va a dar nomás porque sí, ¿sí? O sea, claro, tienes que hacer el trabajo, pero para poder hacer un trabajo robusto y para poder hacer un trabajo contundente, primero tienes que decir, este soy yo, valgo mucho y tengo mucho que ofrecer, ¿no? Exactamente. Y ya habrá quien le guste, habrá quien no, habrá quien le... Por eso también lo publiqué, o sea, el principal competidor que tenemos ahorita no es alguien que hace lo que tú haces. O sea, ahorita nuestro competidor no es otro podcaster, ¿eh? Sí. Nuestro competidor se llama Scroll, cabrón. Claro. Punto. Ya, se duele, vámonos, adiós, el que sigue, ¿sí me explicó? Sí, sí. Entonces, ¿cómo estamos atrapando? Pero creo que para atrapar a la gente, tenemos que atraparnos a nosotros mismos primero. De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Y yo pondría la última película, si me lo permites. Venga. Una que creo que es una de las películas que esa sí he visto un chorro de veces y que la gente da, ¿por qué sí ha visto tantas veces esa novela que les hace falta? Pero es que son mis favoritas, ¿no? Y es Top Gun. Ok, ok. Tom Cruise, ¿verdad? Sí, claro. 1987, por ahí fue cuando aparece. Yo trabajaba en Manzanillo, en Maeva. Y es una película, para empezar, pues mi padre era piloto aviador militar. Por ahí hay mucha conexión. Segundo, me encantan los aviones. Tercero, me encantan las motos. Salía este cuate ahí en su, sí, en su niña, mil perrísima. Un montón de personalidades distintas. Ahí hay mucho el tema de los nombres, Maverick, Iceman, Charlie, o sea, todos tienen le llaman su call sign, ¿sabes? Okay, sí. O sea, el call sign, ¿no? Entonces, y que tiene que ver es definición de qué es lo que tú quieres, ¿de acuerdo? Lucha por ello. Y obviamente atrevimiento, o sea, este cabrón aventarse dos flybys ahí en la torre, claro, es fantástico. ¿Y por qué te está enseñando? Te está enseñando atrévete, te está enseñando control y manejo del miedo, es una película fantástica para eso. Y quería ponerla también porque espero que sí pase, porque anunciaron que en junio de este año sale la nueva versión, pero no es un remake, sino, no sé si viste el tráiler, ¿no lo has visto? No. Ah, bueno. Es Top Gun, pero 30 años después, ¿eh? Y o sea, va a salir ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. El actor. ¿Quién, Tom Cruise o quién? Sí, Tom Cruise sale, pero con los 30 años encima, ¿eh? Ok. O sea, la vida pasó y él regresa. No sé si va a ser instructor. Y ahora imagínate, con unas tomas, búscate el trailer. Y dijeron que aparecía en junio del 2020, entonces habrá que ver si la acabaron, porque ahora me pasó algo que se me hizo fantástico en la televisión y en las series, se están diciendo y se están disculpando, no sé si lo has visto. No lo he visto. Se están disculpando porque muchas series están saliendo sin traducción, están saliendo subtituladas, porque dicen, pues nosotros también paramos, no podemos producir, no hay gente que esté haciendo traducciones, entonces se ofrece una disculpa,
dice, y los estrenos los paramos, pues también a nosotros nos pegó la pandemia, no es algo, claro, entonces, o sea, y qué mensaje de las compañías televisoras, por lo pronto Universal es el que yo, donde yo lo he visto y te dicen, discúlpenos, ¿no? O sea, está pasando este mensaje, ¿no? Y para cerrar ahí nos está mandando, no, Fabia sí se puso... No, que... Fabia trae unas oye, buenas, ¿eh? Ya subió, mira, nomás te va a poner ahí para que lo que subió, y ahí sí como que... ¡Uf! No, como que abortamos ahí a la... No, Joker, wow, cabrón. No, mira, nos han dado ganas de volverla a ver, pero al mismo tiempo digo, ay, cabrón, espérame tantito, porque qué película, qué actuación, qué planteamiento, vaya, todo es genial en esa película. La música, ¿sabes quién la hizo la música? La música es de una compositora, ¿viste la serie de Chernobyl? Sí. Bueno, la serie de Chernobyl, la música de la serie de Chernobyl y la música de Joker la hizo es música chelista finlandesa. Se me fue el nombre porque los nombres son bastante extraños, pero es una joya. Si después también la vuelven a ver, clávense en la música. Es maravillosa y es una chica que no conocía a nadie y de pronto hace Chernobyl y hace Joker y se vuelve obviamente mundialmente famosa, bien merecido. ¡Qué película, eh! Oye, a ver... ¿Tendremos un Joker adentro cada uno de nosotros? Es que eso es lo que me parece más impresionante. Por supuesto que es una posibilidad. Yo creo que es justamente lo que nos genera esa empatía con un personaje así, ¿no? O sea, es esa imperiosa necesidad de observar nuestra mente, de observar nuestras reacciones, de observar todos esos pequeños rencores que vamos acumulando, que no monitoreamos, que a veces nos generan mucho ruido, pero no les hacemos caso porque creemos que son inofensivos, y esos pequeños resentimientos, y todo eso se va acumulando, y por eso la necesidad de vaciarnos, ¿no? Eventualmente, como cuando le estás en la compu, ¿no? Se te llenó el trash, y es que vaciar la papelera de reciclaje, porque creo que ese potencial para lo muy, muy, muy bueno, y para lo no tanto, digo, sin juicios de valor, digo, hablando de esta necesidad de decir ya basta, ¿no? De no dejarte rebasar por esas situaciones, pero bueno, creo que definitivamente mi opinión es que sí. Sí, y encontrar cómo hacerte tu control alt suprimir. Claro. Para ¿no? Porque sí, de repente se nos debe de cargar la memoria caché y la traemos ahí llena de puro trash que hay claro. Que tirar a la basura, ¿no? Claro. No, qué bueno que subimos allá, Fabio, porque a lo mejor un día vamos a tener que hacer aquí otro como los que hemos echado de los Lukis. Porque... Te lo recomiendo que lo hagas uno con Fabio porque de verdad trae unas buenísimas. Ella sí es una cinéfila de buen diente. Ya ven, puros ganchos al hígado nos lanzó, puras bolas rápidas. Sí. A ver, entonces ahí les va la mística, el espíritu de mis favoritos aquí en Punto Podcast con Masala, de invitado. Películas fue hoy, pero van a ser libros, va a ser música o discos, artistas, cantantes, comida, claro. Flores, lugares. Viaje. Sí, lugares, viajes, por ejemplo, podemos ir poniendo ahí, imagínate uno de gadgets, cabrón. Estaría buenísimo, claro. Y tengo dos o tres triquecitos que podemos poner ahí en la mesa, a ver si también nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos nos dan ideas, y luego los vamos viendo. Podemos hacer la dinámica de que de repente subamos a alguien aquí que nos platique como un invitado, que nos diga, o sea, en vez de comentarios, o sea, lo trepamos aquí a la sala y a ver qué nos platica, ¿no? Buenísimo, por supuesto que sí, Pepe. Buenísimo, me encanta la idea. ¿Con qué cerramos? A ver, espérame, ahí mandó un mensaje más Jorgito, ya no es para que no se quede colgado, dice, para mí la peli... Ah, sí, ya lo habíamos puesto, Es que me había faltado el de Fabia, más bien. ¿Con qué cerramos para ya despedirnos? Pues bueno, de entrada, Pepe, te agradezco mucho, mucho la invitación. Sabes que siempre dispuesto a colaborar, a sumar, a charlar. Disfruto muchísimo charlar contigo, con la gente que nos hace favor de escucharnos. Todas estas películas, bueno, significaron un punto importante en la vida, todas ellas dejando mensajes clave, enseñanzas específicas muy interesantes. Y es la magia del cine, ¿no? Yo creo que a mí me parece que esa capacidad que tienen los guionistas de en 2 horas, hora y media, llevarte por tal cantidad de mundos, mover tus fibras tan sensibles,
creo que es una magia y un don fantástico, y yo, mi total reconocimiento a toda la gente que hace cine, porque la verdad es que es un mundo apasionante y me encanta. Claro, pues ahí tienen ustedes, creo que va a estar divertida la dinámica, y coincido con Chelo, y gracias a ti por, aquí también me paso muy bien cuando platico contigo, y creo que vamos a tener tela para cortar horas y horas y horas, así que la vamos a pasar muy bien, y por lo pronto a todos los que nos escucharon, a todos los que nos acompañaron en este capítulo, en este programa de Punto Podcast, mis favoritos, hoy con películas, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y me despido, Chelo, muchas gracias de nuevo. Gracias a ti, mi querido Pepe, muchas gracias. Gracias a todos, y aquí transmitiendo, ya saben, desde el hoy nuevo bautizado Estudio Columbus, les doy las gracias por habernos acompañado. Buenas noches, nos vemos en el próximo programa de Punto Podcast. Hasta luego, hasta pronto. Punto. Gracias, Pepe. Gracias a ti, Chelito. Punto. Gracias.